Muy bien, estamos en línea, estamos online. Señoras, señores, arrancando puntual, 9 de la noche, hora del Centro de México, los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que se va conectando poco a poco. En este tema muy interesante, hipnosis y programación neurolingüística, va a estar muy interesante. Yo soy Bruno Ponce, señoras, señores. Saludo a nuestra invitada del día de hoy, Carmen Elena Ortega. Ella es licenciada en Derecho Humano y especialista en estos temas de hipnosis y de PNL. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, qué gusto. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Maro, Leonardo, qué gusto. Estamos listos y con toda la actitud de viernes. Contento. Eso es. Mi querido Leo, ¿cómo estás? Contento, actitud de viernes, ya iniciando este programa y terminando la semana con una gran invitada que pues le agradecemos que esté aquí con nosotros, porque a pesar del esfuerzo que he hecho en toda la semana, ha tenido muchísimo trabajo. Ella está aquí, está cansada de tanta buena cosa que dice. Pero mira, te voy a decir algo. La verdad es que bienvenida, mi querida Elena. Gracias. Temas muy importantes. No, gracias a ti. No, encantada de estar con ustedes. Y para mí es un honor viendo todo lo que hacen, sus invitados. Entonces, bueno, estar acá es también un honor y un placer compartir con ustedes. No, hombre, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ya se va conectando la gente. Y mientras, bienvenidos a este live, el mejor live de viernes por la noche, señoras y señores. Saben que tenemos un viernes de bohemia y un viernes de tema variado. Y hoy toca precisamente ese viernes de tema variado. Pero aparte un tema muy interesante, hipnosis y programación neurolingüística. Vamos a platicar mucho con Elena porque hay muchos tabúes. Pero antes de eso, Elena, platícanos. Licenciada en Desarrollo Humano, ¿qué es eso del desarrollo humano? Sí, se puede escuchar un poco novedoso, diferente, o no sé, como nada común, ¿no? Pero tiene todo que ver, es entender al ser humano desde su esencia total. Y siempre lo he pensado, Maro, ¿cómo no es posible tener esta materia como obligatoria, sabes? En lugar de siempre matemáticas, siempre español. Claro. En la cuestión de desarrollo humano, te habla de las habilidades que puedes empezar a desarrollar para poder usar ya en un contexto no tan académico, no tan matemático, insisto. No tanto de la parte intelectual, es más la parte social. En principio, desarrollo humano te trata a ti como persona. Así, ¿quién eres, no? El autoconocimiento tiene que ver con autoconfianza, con conocerte, y de ahí desarrollar cuestiones como la comunicación, tener una comunicación asertiva, la empatía, comprensión, la escucha activa, el saber escuchar. Entonces, desarrollo humano envuelve todo esto que implica a la persona como tal, no solamente, insisto, la parte académica, sino cómo relacionarte contigo y también con las personas, porque tiene todo que ver de la manera como te tratas, de la manera con quien sepas quién eres, te ves en el otro y realmente te garantiza mejor interacción y mejores relaciones interpersonales. Hay que a grandes rasgos. Claro, hay que empezar por tratarse bien uno mismo, ¿verdad? Es elemental. Es como, me gusta dar siempre este ejemplo, es cuando vas a una tienda y quieres comprar algo, te dan lo que tienen en esa tienda. No te puedes poner loco a pedir o exigir un producto que no tengan, que ni siquiera conozcan. Claro. Y así de pronto vamos los seres humanos, ¿sabes? Exigiendo en el otro, demandando en el otro algo que quizás ni siquiera en su vida ha tenido. Y me refiero a estas habilidades personales, ¿no? Como escucha activa, pero escúchame, pero es que no me siento entendido, es que no sé, que la otra persona ni tiene la remota idea de cómo saber escuchar, porque simplemente desde pequeños no nos los enseñaron. Claro. Somos seres que estamos aprendiendo constantemente y eso es elemental. Y me gusta que hoy más que nunca ya se está volteando a ver, ¿no? A entender todo esto, a tener esa necesidad de poder tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Claro. Oye, programación neurolingüística o hipnosis, ¿qué fue primero? En tu caso. Primero fue, en mi caso fue hipnosis. ¿Estudiaste? Y te platico por qué. Sí. Sí. Platícame. Sí, sí. Fíjate que en desarrollo humano aprendí que nuestros
cerebro funciona de esta manera, tiene una parte consciente e inconsciente o subconsciente. Aquí el punto es que esta parte subconsciente tiene un control del 97% de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de quiénes somos. Es muchísimo, ¿no creen? Solo un 3% representaría la parte consciente. ¿Y qué es todo ese subconsciente? Es todo lo que vas aprendiendo 0 a 7 años, la forma como te fueron programando. No solamente tus padres, tus maestros, en general, tus experiencias. Entonces imagínate que de pronto hayan cuestiones ahí almacenadas que ni siquiera tienes la mínima idea de qué se trata, y con base en eso eres, eso te conforma, es de esa manera decides, de esa manera te vas relacionando con el exterior. Entonces, qué complicado que ni siquiera sepas qué fue lo que pasó, ni de qué manera ese contenido está impactando en tu vida. ¿Por qué hipnosis? Porque justo ahí te enseñan técnicas para poder acceder a ese 97%. ¿Por qué de pronto las personas van comentando, quejándose? ¿Por qué siempre repetir el mismo patrón? No solamente en el tema de pareja, sino la manera como reaccionas. No quería reaccionar así, pero no pude, después te arrepientes, etc. Todo está en el subconsciente y es justo donde no tienes ese control. En hipnosis hay técnicas maravillosas. Hipnosis es esto, es llegar a relajar el consciente, que es el que contiene todo este filtro que no permite acceder al subconsciente. Entonces, por eso siempre se repite lo mismo. Aunque digas, sí, es que ya lo sé, ya lo entendí, conscientemente entendí que soy violento o violenta y quisiera cambiar ese patrón. ¿Cómo hacerlo? Es complicado porque hay que acceder a este 97%. Y ahí en hipnosis tenemos esta opción de relajar esa parte consciente para poder enviar comandos muy efectivos al subconsciente. Cuando yo supe eso, yo dije, ¿por qué no nos enseñan en la escuela? ¿Por qué a todos desde pequeñitos no nos enseñan a tener ese control de irnos reprogramando en el momento que lo necesitemos? Nunca es tarde para reprogramar, entonces. ¡Nunca! Okay. ¡Nunca! Esa es la gran ventaja. No importa la creencia. Nuestro cerebro... Hablando de hipnosis, Elena, hay muchas veces que la gente, yo he escuchado, a ver, tú venos platicando, vamos con los tabúes primero de la hipnosis. Una Perfecto. Es que te duermen y hacen contigo lo que quieran, ¿no? Esa hipnosis que hemos visto nosotros en la televisión comercial, por decirlo de alguna manera, hipnosis de espectáculo, lo platicábamos sí. cuando hicimos nuestra junta previa, pues, para el live de hoy, que funciona muy bien, jala mucha gente, pero ya sabes, ¿no? El 1, 2, 3, duerme. Y que la gente se duerme en el público, etcétera, ¿no? Y de ahí muchos tabúes, igual que, bueno, lo comentábamos, que la gente obviamente no puede hacer cosas que no estén en su esencia, en su, ¿cómo decirlo?, en sus principios. Esa es una. Sí. Y otra pregunta, igual para que no la respondas de favor, ¿es cierto que no toda la gente se puede hipnotizar? Ah, qué interesante. Muy bien, vamos con la primera. En cuestión de hipnosis, la más comercial o la más común, la más conocida, es la de show, donde pues normalmente las personas podrían hacer el ridículo o también hay algo ya planeado. Este es un previo que se hace antes del show, antes que se transmita o antes del escenario. Y bueno, se pueden llegar a acuerdos y todo. Al final es un show, al final es que la gente se distraiga con lo que está viendo, ¿no? Claro. Esto es hipnosis clínica. Aquí tenemos un objetivo de sanar, de reprogramar, de poner nuevas creencias, de que la persona se direccione a cumplir con sus objetivos, con sus metas, ¿no? O modificar alguna conducta que le esté perjudicando para lograrlo. Entonces, con relación a esa hipnosis de show, pues es la conocida y es lo que normalmente la gente podría interpretar, la hipnosis en general. Y esto es totalmente direccionado a algo, ¿no? A un fin. Y de tu segunda pregunta, si no todo el mundo es hipnotizable, ¿no? Tiene la capacidad de poder entrar. En principio, es cuestión, esto es el cerebro. ¿Cómo está el cerebro? Quizás algunas personas que tengan afectaciones, como puede ser esclerosis o ciertas enfermedades que estén muy, muy relacionadas al cerebro, okay. Sí va a ser complicado, ¿eh? Pero en general la mayoría entra.
Estamos hablando de un no porcentaje, es una cuestión. Elena, estamos hablando de un porcentaje, entonces podemos decir que el 99% de las personas son susceptibles a hipnotizarse. Es correcto, sí, totalmente. Tiene que haber un daño cerebral marcado que sea importante para que no puedas entrar. Okay. Uh-huh. Okay, pero sí, bueno, la gran mayoría lo puede lograr. Para la gente que ya nos empieza a ver y ahorita Leo nos va a ir preguntando, nos va a ir comentando preguntas y comentarios, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Uno te contacta, hay una cita previa, me imagino que platican, etcétera. ¿Haces tú el estudio o la gente dice, es que yo quiero quitarme una tristeza, o yo quiero bajar de peso, o yo quiero dejar de fumar, y ya con base en eso, ¿haces tú como el programa de las sesiones? Sí, por supuesto. En principio es qué quieres, qué es lo que quieres trabajar. Afortunadamente es un trabajo muy efectivo. Entonces, en una cuestión de 6 a 10 sesiones, se logra el objetivo. Sí. Lo importante, Mauro, es que la gente, la persona que quiera tratarse, esté dispuesta, esté abierta a la experiencia. Okay. Y ya vamos conversando más adelante de qué se trata y te podrías sorprender de la parte tan loable y tan, puede ser tan amable de acceder y de lograr que la persona se hipnotice y de lograr los resultados. Es totalmente efectivo, es sorprendente, porque es simplemente tu mente, es poder trabajar con la mente de las personas, pero no desde una perspectiva de manipulación o de un gana-pierde, ¿no? Totalmente, claro. Todo lo contrario, es un ganar-ganar bastante efectivo. Okay. ¿Riesgos? ¡Ninguno! Es lo más seguro que hay. Absolutamente, es lo más seguro que hay. Absolutamente ningún tipo de riesgo de que, oye, se me quedó en el viaje, se me quedó hipnotizado y ya no despertó y nada de eso. Nunca vas a perder conciencia, Maru. Entonces, Maru y Leo, esta es como la creencia, ¿no? De que de repente te fuiste y ya a lo mejor te quedaste en el limbo, o no vas a regresar o regresas a medias. Por supuesto que es un estado de relajación profundo. Obviamente, si vas a manejar o si vas a tener alguna otra actividad donde implique toda tu atención, no lo vas a hacer de inmediato. Siempre, ya que sales del trance, hay alguna interacción importante con la persona que te esté tratando y te vas completamente bien, completamente atento y muy presente. De hecho, eso es hipnosis, es estar más presente que en cualquier otro momento, porque no permites ese bombardeo de pensamientos y de turbulencia mental. Claro. Justo eso es lo que se calma para poder comenzar a poner los comandos que, como comentaste previamente, se hace el acuerdo. ¿Qué es lo que necesitas modificar? Ok. Como tú dices, entonces, bueno, la gente debe de ir consciente en que tengo un problema, lo tengo que aceptar, tengo que estar de acuerdo en recibir la ayuda y luego, evidentemente, pues ya voy a ver a la especialista. ¿Hay alguna tipo de, bueno, de lo del riesgo ya me comentaste, pero desgraciadamente luego hay mucha gente que no sabe del tema y está promoviendo esto de la hipnosis, está promoviendo, ¿cómo se da uno cuenta? Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, pues hay una cédula, hay una asociación de, por ejemplo, de cirujanos plásticos. Aquí, ¿cómo le podemos hacer para tener la certeza de que la gente que nos va a recibir es gente calificada? Es importante esa pregunta. No hay muchos lugares realmente para aprender hipnosis clínica aquí en México, que yo conozca, ¿no? Y sí, tienes tu cédula, tienes tu certificado, eso es bien importante. Que la persona lo solicite y que lo corrobore, porque hay mucha charlatanería, lamentablemente, y se está, como muchas otras disciplinas o de este tipo de trabajo terapéutico, se desvirtúa. Entonces, no hay resultados. Es el que te comentaba en un principio, esa relación gana-pierde, ¿no? Donde realmente no estás logrando el objetivo. Oye, hay una que nos llamó mucho la atención y yo creo que ahí es donde tienes mucho campo. Digo, independientemente de tratar la depresión, de tratar las fobias, ahorita nos vas a platicar tú qué es lo que se puede atender con eso de la hipnosis, que sé que es mucho, si no es casi todo. Pero el caso de la obesidad, platicábamos que, bueno, tú puedes tratar a la gente para que baje de peso. No importa cuál sea la afectación, digo, si hay alguien que tiene la bronca, por ejemplo, de tiroides. Bueno, hay casos, claro, que por supuesto necesitas tener
una relación, no va a ser solamente tu terapia por hipnosis clínica, necesitas llevar tus otros estudios, todo lo que ha sucedido previo, con toda, en este tipo, este diagnóstico de una persona que pueda tener obesidad, etcétera. Pero se puede lograr algo muy interesante, porque precisamente vamos directo a la raíz. Y cuando ya vas a la raíz de todo es cuando tienes la solución real, no es como tantos intentos, tantas dietas, vamos a la raíz. Entonces, hay mucha probabilidad de lograrlo, muchísima. Creo que ya alguna vez lo han escuchado, la mayoría, el gran porcentaje, 90 y tantos% de porcentaje de las afectaciones físicas, de las enfermedades que puedas tener, tienen un origen emocional. Entonces, si vamos directo a esa raíz, porque en todo este proceso de hipnosis se trabajan las emociones, se hace una limpieza de casa. Oye, esta combinación... Es cierto el dicho este, Lenita, de no eres gordo porque no te quiero, sino porque no te quiero eres gordo. Porque no lo entendí bien, ¿me lo repites, Maro? No eres gordo porque no te quiero, sino porque no te quiero eres gordo. Ah, nunca lo había escuchado. No, lo estoy inventando, pero a lo que voy es por emociones, entonces. O sea, comemos mal, estamos acostumbrados a... No es alimentación, pues, nos estás diciendo que es meterse al cerebro y poner ahí que un código nuevo, ¿qué es lo que se hace? Tiene toda relación con lo que sucedió en tu vida desde 0 a 7 años. ¿Qué pasó? Y claro, como lo comentaste también en un principio, nos estamos reprogramando también constantemente. No es una cuestión de 0-7 y ya está ahí, ¿no? ¿Qué otro evento pudo haber sucedido en tu adolescencia? ¿En algún momento importante que te marcó? Puede ser incluso una experiencia choqueante, la viviste y ya tu cerebro se reprograma inmediatamente por algo que viste, algo que te dijeron. Tiene relación tus sentidos, cómo te relacionaste con el exterior, que pudo haber sido algo que viste, algo que escuchaste, algo que comiste, etcétera, y cómo estuvo la emoción, cómo se involucró la emoción. Eso es lo que te genera las memorias, las creencias, es lo que te programa, te reprograma, justamente. Entonces, algo hay, con toda certeza, Maro, que fue lo que provocó y desencadenó esta necesidad de comer, que puede ser un hambre emocional, que puede ser llenar vacíos. Simplemente lo aprendiste en casa por malos hábitos. Hay muchas formas de poder trabajarlo de acuerdo a lo que qué fue lo que sucedió, pero el origen siempre es el mismo, es el limpiar la casa. ¿Qué pasó con tu tristeza, con la culpa, con el miedo? ¿Qué pasó lo que está a futuro con la ansiedad? ¿Cómo estás relacionándote con el futuro, con esa incertidumbre de qué va a suceder? Entonces, una forma de buscar el dolor. Hay siempre la relación, se trabaja mucho en programación neurolingüística, que te estás siempre alejando del dolor y estás buscando el placer. Entonces, cuando estás comiendo, estás exactamente en eso, estás evadiendo cosas. No quieres sufrir, no te quieres adentrar a qué realmente sucedió. Y en muchos casos hay bloqueos. Un problema de adicción, Elenita, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción. Todo que ver. ¿La hipnosis? Todo que ver. Por supuesto, es todo, es la mente, son tus emociones, son tus experiencias pasadas, se resignifican. Esto quiere decir que no puedes cambiar lo que viviste realmente, eso no es modificable. Lo que sí se puede modificar y resignificar es cómo te sientes con eso. Puedes traer el mismo evento, por muy dramático que haya sido, pero ponerle otra emoción. Eso se logra de manera muy efectiva con programación neurolingüística y para mí es la combinación explosiva, así le llamo, con hipnosis. Porque si tu mente está dispuesta para absorber todos los comandos que le estás mandando, es sumamente efectivo. A ver, ya no está... Para ir entendiendo, hipnosis es el proceso en el que tú preparas a la gente para que esté susceptible a un inconsciente, por decirlo de alguna manera. Es correcto. Y después de ahí, con programación neurolingüística, ¿metes la nueva información? Con ambos, porque ya que tu cerebro está, ya ese consciente está distraído, entonces... con técnicas o simplemente con comandos, estás mandando nueva información con palabras que incluso frases que también van directo al subconsciente, es totalmente reprogramable en pocas sesiones. ¿Algún ejemplo de alguna frase en el caso, por ejemplo, de la gente que tratas para bajar de peso?
¿cuál puede ser una palabra clave para recordar cuando uno está cayendo en la comida, por ejemplo? En principio todo tiene que ser positivo, no podemos utilizar la palabra no o cuestiones que incluso, bueno, justo también es mucho de lo que te programó, ¿no? El que siempre te dijeron, no hagas esto, no hagas lo otro, no sé qué, etcétera, o no comas grasas, ¿no? No comas azúcar, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a utilizar, palabras como estas que son muy, muy efectivas, que van directo al subconsciente porque están distrayendo el consciente, puedes decir precisamente de aquí y por el resto de tu vida vas a elegir comida saludable, comida con muy buen sabor. De aquí en adelante comienzas a sentir placer por el sabor del brócoli y empiezas a ser específico. Okay. Y también, hablando en positivo, puedes utilizar, no sé qué tan consciente estés de que comer saludable te genera una vida placentera, una vida en la que te puedes amar más, etcétera. Entonces es mandando, pero él no sé qué tan consciente estés de aquí en adelante por el resto de tu vida. Hay una serie bastante, bastante amplia la lista. Okay. Y todo eso se prepara, todo eso se va haciendo personalizado de acuerdo al caso de la persona. Muy bien. Oye, un paréntesis, por favor, Elenita, porque yo veo que hay muchos comentarios ya. Me quiero Leo. Ok, muy bien, claro. Sí, hay comentarios. Aquí dice Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Si uno tiene sus dudas en el hipnosis, dice, se puede hipnotizar. O sea, me imagino que se refiere al tema de que si yo dudo o no creo o no estoy de verdad convencido de que me pueda hipnotizar, puedes hipnotizar a alguien. Obviamente. Es muy buena pregunta. Ajá. Adelante, mi querida Elena. No, y creo que lo comentamos desde un principio. Lo primero y lo más importante es que la persona quiera. Si no quiere, no, ni siquiera hagan el intento. Okay. Tienes que creer, hay que creer. Por eso también hay que informarse muy bien, hay que documentarse de qué se trata. Okay. Porque al momento de estar dispuesto, entras fácilmente. Así es. Y bueno, aquí nada más saludos de mi querida Katy, de Charito, gracias. También de mi querido Paco Bascal, muchas gracias aquí en la Ciudad de México. Aurora Pérez, muy buen tema. Gracias, mi querida Aurora. Angélica Castillo, hola a todos. Muchas gracias. Estrellita Brien, que está conectada, muchísimas gracias. Y pues mira, la verdad es que hay muchos, ahorita hay más saludos que preguntas, porque están interesados, están escuchándote, están atentos al tema. Pero yo, por ejemplo, yo como te lo comenté fuera, antes de entrar a este tema, antes de que nosotros hiciéramos este programa, yo te decía que yo no conocía nada del tema, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué es la programación de la neurolingüística? La verdad es que sí es algo que para mí, en lo particular, sí me es un poco difícil creer, ¿no? Es un poco difícil porque, no sé, desde pequeño ya traes ciertas educación, ciertas, claro. Raíces, cultura, no sé, llamémosle como le llamemos. Y es un poco complicado tratar de meterte en la mente de las personas y borrar todas esas capitas que tienes desde pequeño, sacar adelante. Eso es lo que tú haces. Pero a mí, por ejemplo, ¿quién me puede decir, o bueno, en este caso, ¿quién me puede decir a mí que la persona que me está atendiendo ya tiene ese proceso también activado en él para que él pueda ayudar a otra persona? ¿Es necesario eso? Por supuesto. Hay, imagínate, existe autohipnosis. Eso es fantástico. Desde la primera vez que una persona entra ya en trance o que ya fue hipnotizada por primera vez, ya tiene un comando, ya tiene un anclaje. Entonces es muy fácil. Incluso hay personas que cuando vienen a las sesiones, el simple hecho de ver a su terapeuta, a su hipnotista, etcétera, ya entra simplemente con estar ahí. ¿Pero qué es hipnosis en realidad? Hay que quitarse la idea de que se caen y se perdieron y se durmieron y ya no supieron qué sigue, etcétera. No, es un estado de relajación profundo. Es lo más confortable y cómodo que pueda haber. Para las personas que meditan, yo pongo mucho este ejemplo, es complicado entrar por fin en un estado meditativo, ¿no? Puedes estar con la mente relajada, tranquila por segundos, minutos, los que llevan mucha práctica y muchos años. En hipnosis es esto, es relajar tu mente de una manera tan efectiva que es como si estuvieras verdaderamente en estado
meditativo, donde no están los pensamientos, no está esa turbulencia mental, el miedo, las creencias, precisamente, donde está ese autosabotaje, ¿no? De que no, esto no es real, esto no se puede, esto no existe, ¿ahora qué voy a hacer? Sobre todo las mujeres que tenemos muchísima más revolución mental, pensando en los niños, en la casa, en el trabajo, en el marido, etcétera, ¿no? Es una turbulencia tremenda. En hipnosis estás con la persona justamente que te está ayudando, que te está guiando. Y no es tanto, ¿sabes?, meterse en la mente del otro y querer así como hacer una transformación, no sé, tan invasiva, quizás que no se crea, exacto, como una revolución mental. No, esto es una complicidad. Ya hubo mucha información previa, ya sabemos qué fue lo que pasó en tu casa, en tu infancia, tus experiencias. Aquí es muy importante comentar esto, Maro y Leo, sí. Los traumas y las fobias, porque justamente eso también es lo que te está haciendo relacionarte con ese miedo y con esa desconfianza con relación a tus experiencias actuales. Claro. Hay personas que no saben siquiera que tienen fobias a las serpientes, por ejemplo. Entonces, ese miedo no está siendo ecológico. Este miedo puede estar relacionado a atreverte a emprender un negocio. Ese miedo puede estar relacionado a hablar en público. Y si ya lo resuelves, primero identificar, tengo fobias por las serpientes. Ya que lo identificas y lo trabajas, te liberas. Esa es ayudas, la magia. Tú eso es. Evidentemente ayudas a esa identificación. Digo, puede llegar es alguien correcto. Que diga, puede llegar alguien, ¿sí?, que diga, yo no sé exactamente por qué vengo, pero exacto. Evidentemente en el proceso de estar contigo vas ayudando a identificar y pues los llevas de la mano, ¿no? Para decir, bueno, a ver, vamos. Claro. Y se pueden trabajar todos los problemas a la vez. ¿Puedo llegar yo con 5, 6, 7 issues diferentes? No, en realidad vamos uno por uno. ¿Ah? Es uno por uno. Okay. Y es tan efectivo, e incluso lo que sí puede suceder es que al resolver uno, porque ya se está resolviendo en la limpieza de casa que les comento, ya se resolvieron las fobias y los traumas, etcétera, tus situaciones de miedo, de culpa, de enojo, de ansiedad, hay, por default se van solucionando otras. Eso es lo maravilloso. Entonces, quizás si tenías un problema con la comida, estás con un hambre emocional, pero también tienes mucha tristeza y no la puedes controlar, ya solucionaste dos, porque claro, una puede estar directamente relacionada con la otra. Claro. El tema es que te resuelves emocionalmente y eso te lleva a estar bien. Por ejemplo, mi querida Elena, ¿qué diferencia hay entre ir con un profesional especialista como tú en el desarrollo humano con un psicólogo? O sea, es muy diferente. Son temáticas diferentes, utilizan métodos diferentes. ¿Qué diferencia hay? Sí, tú lo acabas de decir. Más que temática diferente, me parece que es la forma en que trabajamos. Es eso. Bueno, hay psicólogos, perdón, que sí hacen hipnosis. Exacto, sí, correcto. Y cada quien tiene su estilo y tiene su manera. A mí me funciona muy bien este, que sea relajar el consciente, relajar todo esto que no te está permitiendo porque estás muy, muy con tu creencia, quizás limitante, que te autosabotea, etcétera. Y ya, para mí la limpieza de casa es elemental. Desde que tú trabajas tus experiencias de niño, donde te marcaron justamente lo que eres. Muchos dicen infancia es destino. Sí, pero hasta que tú decides que sea, porque lo puedes solucionar y de una manera muy efectiva. Entonces, sueltas a mamá, sueltas a papá, dejas de estar cargando con esas cuestiones de culpa o de enojo con ellos, de tristeza, sobre todo mamá. Se trabaja muchísimo por esa relación simbiótica que hay natural, ¿no? De que nacemos de mamá. Vas resolviendo todas estas experiencias dolorosas, tristes, traumatizantes, etcétera. Ya no tienes necesidad de nada, de estar fumando, bebiendo, autodestruyéndote, ¿no? Sobre todo, porque todo al final es una autodestrucción. Todas estas adicciones, malas decisiones, o relacionarte con alguien por violencia, ¿no? En pareja, porque la viviste desde niño en casa, y siempre vas a buscar lo que traes. Es esto, damos lo que tenemos. Si en tu casa te dieron amor, comprensión, seguridad, te escucharon, te trataron bien, supieron guiarte, tantos recursos que quizás faltaron en casa cuando éramos niños, una persona que crece con ellos no tiene necesidad de todo esto, a menos que haya tenido otros eventos traumatizantes de adulto, ¿no? De adolescente, adulto, ya más adelante.
Claro. Oye, Elena, ¿es cierto entonces esto de lo que tú le metes al cerebro, lo que tú te dices todos los días, te afecta proporcionalmente? Es decir, hablando de otros temas en los que de repente también platicamos aquí, por ejemplo, los jueves con Katy Lubiano, ella habla mucho de metafísica, uh-huh, ese tipo de cosas, y de repente, sin ser especialista pues en este tema que tú estás manejando, pero sí se habla, sí, mucho del tema de aguas con lo que te dices, aguas lo que le dices al cerebro, porque el cerebro no conoce de bromas y acaba además por conceder. Fíjate que el cerebro, él no sabe distinguir si es verdad o no. Entonces, lo que tú le digas, y si lo haces de una manera constante, repetitiva, repetición, 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 es una forma de reprogramar la mente, por supuesto. Aquí el secreto, la clave es no solamente lo que digas, cómo lo sientes, cómo lo estás sintiendo. Si tú te estás diciendo constantemente que de aquí en adelante y por el resto de tu vida decides comer saludable, decides cuidar tu alimentación porque te conviene, porque te vas a gustar más, porque te vas a vivir más años con mejor calidad de vida, etcétera, pero a la vez lo estás sintiendo, ahí es donde viene el verdadero cambio. No solamente es decirlo y no creerlo. En principio es complicado creerlo, por supuesto, pero ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te estás diciendo eso pero te estás sintiendo mal porque sabes que comes pésimo? Eso se debe trabajar a la par. Lo que te dices y empezar a imaginar cómo te sentirías comiendo y viéndote bien, viéndote saludable. Entonces hay un esfuerzo realmente, si hay una chamba real, porque aparte ya lo tienes que empezar a hacer, no solo decirlo y sentirlo. Claro. Hablando de la programación neurolingüística, Elenita, platicábamos de eso. Bueno, yo he leído libros de programación neurolingüística, pero nada que ver con, uh-huh, lo clínico, lo comentábamos. Es más enfocado, por supuesto, a la comunicación, a la mercadotecnia, a las ventas. Pero finalmente, pues hablamos de que hay kinestésicos visuales y auditivos. Aquí esta información, que es igual muy valiosa, es la que tú empleas para saber cómo tratar a cada paciente, dependiendo del perfil. Recuerda que nos estamos relacionando con el exterior por medio de los sentidos. Entonces, si una persona, todos somos de los tres, ¿no? Y aparte el kinestésico involucra también el gusto, no solamente el tacto, sino el gusto y el olfato. Claro. Todos somos. La cuestión es a qué nivel, ¿no? Si eres más visual, menos auditivo y menos kinestésico, entonces la mejor forma para mandar estos nuevos comandos y todo puede ser a través de lo visual. Entonces, en lugar de decírtelo, de decirte tanto, de aquí en adelante por el resto de mi vida, ¿no? Decido comer saludable, etcétera, lo puedes poner afiches, puedes poner imágenes que constantemente las puedas estar viendo y eso va a llegar más a tu nivel de percepción, tu canal de percepción. Estos quizás audios, más rápido. Estos audios que nos venden, que estuvieron mucho de moda, en que escucha, por ejemplo, este audio tú no alcanzas a percibir, pero ahí viene una nueva reprogramación para que bajes de peso o para que te vaya mejor en el trabajo o para X. ¿Sí funcionan? ¿Sí son ciertos? Hay mensajes ocultos, ¿no? Y también la música de alta frecuencia es muy, muy recomendable porque está distrayendo el consciente. Esa es la clave. Hay cuestiones que distraen el consciente. Sí es recomendable. Sí, por supuesto. Pero siempre voy a recomendar ampliamente que hagan un trabajo de fondo. Trabajar las emociones, porque justo eso es lo que está siempre vinculado a tu manera de autorresolución o seguirte destruyendo. Esto es, claro, si ya traes un enojo desde niño, que ya se has hecho una bola de nieve, por eso la neurosis, por eso chocas o en la calle, lo que sea, y quieres matar al otro. ¿Por qué? Porque está totalmente vinculado a esos eventos. Cuando ya haces esa limpieza, es muy fácil un enojo breve, rápido, porque claro que te vas a seguir enojando, pero ¿a qué nivel? ¿Con qué intensidad? No es estar siempre violento, no es así, eso no es lo normal, eso no es lo ecológico. Al igual con el miedo, que lo comentamos ese día, ¿no? Si viene un evento que estamos expuestos, por supuesto, no te vas a autodestruir, ¿no? No te vas a tú mismo hacer daño. Entonces vas a buscar la manera de protegerte en lugar de poder lastimarte o destruirte. Sí, platicábamos, por ejemplo, la gente que vivió el terremoto del 2017, que desafortunadamente todavía sigue habiendo muchas secuelas, ¿no? Sigue habiendo mucha gente
no sé si sean más los jóvenes, Elenita, o sea, igual parejo, pero de repente yo sí veo muchos jóvenes que quedaron muy tocados, por decirlo de alguna manera, con este evento. Y esta es una manera igual de tratar este tipo de eventualidades. Por supuesto, y muy efectivo. Se hacen anclajes. Se trae el mismo momento de lo que sucedió, pero le ponemos otra emoción. Okay. Y es como les decía, de resignificar el pasado. No importa lo que pasó, sino cómo te estás sintiendo con relación a eso. Entonces hay una técnica, por ejemplo, que es la que más me gusta, se llama línea de tiempo. Y vamos trayendo esos eventos en tu vida. Y no tienes que entrar en esa emoción de sufrimiento, de miedo, de dolor, etcétera. Simplemente traer el momento, lo resolvemos conscientemente y de ahí viene la nueva emoción. Vas a poner otra emoción completamente contraria a esa. Y entonces ya viene sinapsis. Uh-huh. Es este tema donde ya hay una nueva conexión neuronal y de ahí lo recuerdas y te sientes bien o no sientes nada. Ese es el evento. Pasa con violaciones, secuestros, lo más feo que hayas vivido, se puede resignificar. Una vez que ya quedó esta hipnosis, que ya quedó una nueva conexión, una nueva reconexión neuronal, ¿ya no regresa? ¿Ya no regresa ese, ¿no? ese viejo miedo, ese viejo sentimiento, la ansiedad, la tristeza, todo eso? Estás reprogramado. Eso es lo que sucede. Justamente esto. E igual, con las emociones, como les comentaba, si de pequeño, porque tu mamá te llevó al kinder y ya sentiste abandono, ya sentiste la primera tristeza que no podías resolver o no podías entender porque te faltaban recursos, simplemente. De niño no tienes el nivel de conciencia que de adulto. Entonces, aquí en la línea de tiempo, lo pones cada cosa en su lugar, comprendes. Eso es lo importante, comprender qué pasó. Y de ahí viene la nueva emoción. Y justo es cuando ya recuerdas, ah, ok, sí, kinder. Porque fíjate lo interesante, en la entrevista, en lo primero, que se está conociendo al paciente, al cliente, todo va saliendo. El hecho de que te mencionen que se sintió desvalido y abandonado en su primera clase de kinder porque su mamá lo llevó, eso dice mucho, porque si no, ni siquiera lo comentaras. Claro. O sea, no lo comentarías, no tendría ninguna relevancia. Pero entonces, si todo tiene. Lo que dices... Ajá. Pero sí la tiene, por supuesto, ¿no? El hecho de decirlo y emocionarte, totalmente. Si no, ni te acordarías. Okay. Ok, fíjate. ¿Hay algún peligro? No, ya nos dijiste que peligro no. Yo lo que... Déjame ver cómo formulo esta pregunta, porque de repente nos dices que hay cosas que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos ahí anclado. ¿Pero no hay algún problema de que desanclemos algo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta? Hablando de la niñez, se me ocurre, no sé, ¿sabes qué? ¿Vas a encontrar ahí alguna eventualidad que tuviste de pequeño que ni estabas consciente que la habías tenido, ya sea con los padres o con el tío o con el abuelo, y que de repente se desate y que te des cuenta? Fíjate que el cerebro tiene esa capacidad. Hace esos bloqueos para protegerte. ¡Qué bárbaro! Entonces... para que no sufras, para que precisamente no te autodestruyas. Por supuesto que hay cosas que pueden estar bloqueadas, pero van saliendo, todo va surgiendo. O sea, ¿sí eso va es salir? Lo interesante de poder puede, acceder. ¿Puede salir eso que ya no recuerdas? Sí, pero si totalmente. ¿Lúcidamente sale? Totalmente. Y ese es el proceso que se va llevando. Cuando la persona simplemente tiene la ligera idea de que pudo haber pasado algo, porque lo soñó, porque es algo recurrente que de pronto viene a la mente, siempre hay indicios. Entonces, justo cuando ya se relaja el consciente, donde está tus propios juicios, tu propia forma de ir interpretando todo lo que vas viviendo, cuando esto se distrae, es cuando puede ir fluyendo lo demás, lo que está ahí oculto. Ok. Oye, pues está muy es una gran bondad. Uh-huh. Por supuesto, es que entre más platicamos van saliendo muchas ideas y... Sí, va para mucho, da para muchísimo tiempo. Está bastante... Mira, yo lo que estoy entendiendo de todo lo que están platicando ustedes es que el tema de la realidad que nosotros vivimos en sí no es como tal la que tendríamos que vivir, ¿no? O sea, ¿existe la realidad tal cual? Cada quien tiene su propia realidad. Lo que nosotros manejamos es que todo lo que vivimos es neutro. La emoción la pones tú. Incluso una pérdida. ¿Por qué vivimos todos el duelo diferente? Claro. ¿Cómo desde pequeñito te enseñaron o empezaste a interpretar el duelo en tu vida? Eso es. ¿Cómo desde pequeñito empezaste a interpretar un divorcio, una separación?
etcétera, porque otras personas son autorresolutivas y no se clavan. Todo tuvo que ver cómo lo viviste, pero sobre todo, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo te sentiste? Por eso, ya que haces esa limpieza de casa, ya estás como un bebé. No, listo, libre para vivir nuevamente, libre para interpretar de nuevo el mundo, ya no relacionando con lo que fue. Esto es 100%. Oye, a esto me vino a la mente, mi querido Marito, cuando nos dijeron apenas en una entrevista que de chiquitos somos como un lienzo blanco. Entonces quedamos como lienzo blanco para nosotros volver a pintarlo como nosotros queramos. Así es. Tal cual, Leo. Y fíjate qué bonito, porque entonces ahora ya tienes una gama amplia, tienes un menú enorme para escoger. De aquí ya, ok, limpié casa, estoy tranquilo, mis emociones sanaron, etcétera. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Cómo me voy a relacionar con el mundo? ¿Qué tanto quiero para mi vida? Entonces ya es mucho más fácil el camino para el logro de tus objetivos. Es mucho más fácil el camino, vives en paz. Ahora tú decides, ¿qué quieres? ¿Otro trabajo? ¿O mudarme de ciudad, de país? Lo que tú quieras, porque todos son creencias. Los que ya están casados, ¿no? No, otra pareja, otro. No, no es cierto. Era una bromita. Todo puede pasar. Lo que sí te garantizo, todo puede pasar. Lo que sí te garantizo es que te vas a sentir bien. Te vas a sentir muy bien. Porque ya no estás con los... Exactamente. Y puedes ayudar a tu pareja en ese caso en lugar de divorciarte. Traes a tu mundo, ¿no? Si ya está muy cerrado el tema, pues ya no se puede, ¿no? O sea, al final, a otro lado. Exacto. Es que lo que estoy entendiendo es que tú tienes que hacer el cambio con este proceso, con estos, este proceso de modelado de mente, por decirlo de algún modo. Y fíjate que cuando tú ya modelas algo y tú ya ves hacia otro objetivo, bueno, dices, voy sobre ese objetivo, voy sobre ese cambio, voy sobre eso porque me estoy programando, porque yo solito estoy. Y no tanto que tú estés solito, alguien me está ayudando y alguien me está guiando. Tal vez no guiando, sino simplemente me esté dando a borrar algo para renovarme, ¿no? Estoy como actualizándome, tal cual en mi memoria. Eso está súper padre y creo que está muy bien el poder hacer el cambio sin que dañes a otras personas, que eso es lo más interesante. Totalmente. ¿No? Eso es hermoso. Desde la primera sesión, la gente lo puede notar. Como ya, wow, es un cambio de perspectiva total. Yo tenía muy mala relación con mi papá porque vi cómo le pegaba a mi mamá y no sé qué. Pero, epa, ¿qué pasó con tu papá? Y eso lo resolvemos desde el consciente. Ah, ok, ya entendí. Mi papá también fue muy violentado y su familia fue violenta, etcétera. Ya lo entendiste. Pero, ¿cómo te sientes con eso? Ahí es justo donde viene el resignificar la emoción. Siempre vas a recordar que tu papá fue violento o te maltrató, pero ¿cómo te sientes con relación a eso? Ya soltaste, ya entendiste que papá fue violentado, que el manzano no da limones, que en la tienda te dan lo que tienen de producto, no te pueden dar algo que ni siquiera conocen, ¿no? Un producto, no sé, de un extranjero. Yo como venezolana que llevo mucho tiempo aquí, no puedo pedir algo que compraba en Venezuela, que ni siquiera lo producen en México. Es lo mismo con las personas. No le puedes pedir a un papá violento que no se trabajó, porque eso es importante, ¿eh? Un papá violento se puede trabajar, ¿no? Si viviste en violencia, tú te puedes trabajar y no darle violencia a tus hijos. Pero si ni siquiera supiste que hay recursos para trabajarlo, entonces lo sueltas, ya no entendiste. Ahora, ¿cómo trabajo la emoción? Y es eso. Justo entonces, es lo que hacemos. Aquí viene la parte de, bueno, me viene a la mente de que cuando tú eres violento porque tu papá o tú eres adicto a algo y porque tu mamá y tú eres así, viene en el código genético, hijito, tú ya no vas a poder cambiar porque así eres. Eso es mentira, completamente con lo que tú me estás diciendo. Todos podemos hacer esa modificación. Es una maravilla. El hecho es que quieras, que es lo más importante. ¿Quieres hacerlo? Es todo posible. Esa es la maravilla. Claro. Sí, yo creo que a lo que Leo se refiere es repetir los patrones, que sí, evidentemente repetimos patrones. Es lo que estaba diciendo Elena. Si nosotros vivimos violencia, tú vas a repetir violencia. Pero no solo eso, vas a buscar tener una relación violenta, ¿no? Porque es la manera en que uno se relaciona. Oye, Elena, yo te quería preguntar, ¿qué confrontación hay con esto de la psicología, con los tanatólogos, con los coach de vida, que también eso como está de moda y todo el mundo ya es coach de vida también? ¡Qué bárbaros! Todos son coaches. Déjame, tomo un cursito de 3 meses y ya me vuelvo coach de vida. Hay de todo igual, ¿eh? Hay de todo. Hay unos muy buenos, mi querido Leo, pero desafortunadamente... Es que hay en todos lados. Y bueno, psicólogos, digámoslo igual, ¿no? Hay psicólogos extraordinarios, muy buenos, que han estudiado muchísimo. Exacto. Y hay otros no tan honestos
Lo platicábamos igual que, bueno, pues yo retengo aquí al cliente hasta que sea posible sacarle la lana, ¿no? Esto es como el mecánico igual. El mecánico que, bueno, ¿para qué arreglo bien el coche si puedes estar viniendo sistemáticamente porque ya le falló esto, ya le falló el otro? Entonces yo creo que es un poquito de ética. Pero yo me refiero en cuanto a confrontación entre estos, entre estas, no son ciencias, entre estas licenciaturas. ¿Qué pasa ahí? De repente no te llega mucho ataque de los psicólogos de que ¿cómo puede ser posible que salga Elena a decir que todo lo cura, ¿no? Si Freud estudió tanto y es la psicología y él decía, y llega Elena y en 6 sesiones cura, ¿no? Hay confrontación. Guau, interesante. Muy interesante. En principio, quiero comentarles que todos mis profesores en la carrera fueron psicólogos. O sea, es realmente tan poco conocido, ¿no?, que exista una licenciatura en desarrollo humano. De hecho, yo solo sabía de 2 universidades aquí en la Ciudad de México que tienen la licenciatura en desarrollo humano. Hay maestrías, hay especialidades, hay diplomados, pero yo cuando descubrí que había la carrera, me encantó. Porque precisamente yo buscaba la licenciatura afín al coaching, porque el coaching verdadero coaching tiene herramientas muy efectivas, que son esto, es trabajar, es plan en acción, ponte a trabajar. No solamente es, y no quiero demeritar a nadie, o sea, realmente respeto mucho la labor que hacen todos en cuestión de profesionales, ¿no? Verdaderos profesionales, hablando de los psicólogos, por ejemplo. Pero lo que sí soy partidaria es de que hay que hacer algo. No solamente te puedes quedar en esbozar y en decir y decir cómo te sientes y tú mismo descubrir. No, hay cosas muy prácticas, hay realmente caminos muy prácticos que tú puedes recorrer de ese descubrimiento, porque ni siquiera te dicen desde niño, conócete, quiérete, quién eres, cuáles son tus habilidades, tus talentos, para qué eres bueno, hacia dónde quieres ir, porque ojo, también es muy respetable, si una persona vive en violencia y se quiere quedar en violencia, es totalmente respetable. Aquí el tema es quién quiere hacer un cambio, una transformación, emprender otras cosas. Eso es lo importante. Con relación a la charlatanería, sí, lo hay en todo, ¿no? Hay de todo, no solamente en este rubro. No, hay claro, muchísimas disciplinas. Lo importante es eso, que la persona se lleve por recomendación, se deje llevar por alguien recomendado, que vea, que sí corrobore cuáles son los estudios, porque tampoco un diploma te garantiza la efectividad. Eso también hay que verlo. Pero sí por recomendación, me parece que sí puedes probar una sesión. Creo que eso es un gran, puede ser una gran forma de corroborar. Y bueno, yo insisto, me apasioné por lo efectivo y por lo que sí puedes entender cómo funciona el cerebro. Yo los invito a esto, a la gente que nos escuche. Eso lo debe saber todo mundo. ¿Cómo es tu cerebro? ¿Cuál es la parte consciente? ¿Qué tiene la parte consciente? ¿Qué trabaja? ¿Qué contiene? Y la parte subconsciente. Entonces te vas a sorprender de lo que tú eres, de qué estás compuesto, de qué hay acá y cómo poder utilizarlo, cómo poder empezar a tener esa relación directa, no solamente dejarte llevar por pensamientos, por miedo, por lo que dice la sociedad. Como me fue muy interesante lo que dijiste, Leo. Entonces esta realidad es realmente es la realidad que tú te creas. Entonces, ¿qué es lo real? Es neutro. Es, la muerte es, la enfermedad es, y todos son conceptos sociales que vamos poniendo, pero ¿qué te sirve a ti? Eso es lo importante. ¿Qué quieres tú? Oye, está padrísimo. No, bueno, está padrísimo. Yo me imagino que todos queremos bien para nosotros mismos. Habrá quienes quedan, sigan con esa cruz cargándola toda su vida, ¿no? Y no puedan salir de eso porque se van hundiendo cada vez más y más y más. Y es modelar de forma eficaz nuestro cerebro, nuestro programa día con día, programarnos y lo que tú quieras. Pero bueno, esto de la programación, yo había escuchado que te da cierta agudeza sensorial, ¿eso es cierto? Nos vamos desensibilizando con las experiencias dolorosas, tristeza, el miedo, todo eso nos va desensibilizando. Cuando de nuevo volteas a ver que tienes 5 sentidos maravillosos con los que puedes vivir plenamente, sentir, vibrar, disfrutar. Por supuesto que viene de nuevo esta sensibilización.
lo comentábamos también, somos de nuevo como bebés, ya sentimos diferente, ya nos permitimos sentir, mira qué importante, porque ya con tantas cuestiones que te fueron marcando en la vida, que te fueron tatuando, de pronto poder quitarte todos esos tatuajes, sientes otra vez un abrazo bien dado, sin miedo, por ejemplo, ¿no? Y tener la misma curiosidad de experimentar, de crear, de ir por eso, ¿no? Que tú tanto quisiste, que tanto sí, estás viviendo, ¿no? Correcto, y como le comentaba Maro, si ya ahora te empiezas a reprogramar para alimentarte realmente, no solo comer por el placer de llenar algo, de llenar un vacío y buscar placer, precisamente, ya un brócoli desabrido, un brócoli crudo te sabe riquísimo, porque ya no solamente estás, voy a comer para de alguna forma evadir todo el dolor que traigo, toda la sensación de pesadez, de tristeza, de porque a veces incluso te puedes sentir triste y ni siquiera sabes por qué. Te puedes sentir con mucha culpa y ni siquiera sabes por qué. Por eso es importante ir a lo que pasó, al origen. Elena, hablando de enfermedades, tú comentabas que, bueno, y también lo sabemos por otros lados, que el 90% de nuestras afecciones son por sentimientos, como tú dices, por emociones. Emociones. Pasan unas enfermedades. Por ejemplo, dicen que el cáncer es 100% una enfermedad creada por uno mismo por las emociones, por ejemplo. Una vez que la gente ya encuentra el camino, que ya está reprogramado, ¿se puede curar una enfermedad como el cáncer? Es todo posible, Maro, es todo posible. Si tú estás bien, tú estás creando tu vida bien, tú te sientes bien. Claro, vamos a ver qué tan avanzado puede estar la enfermedad, hablando de cáncer. Pero qué bonito darte esta oportunidad de poder vivir bien, que sepas por qué estás así, qué fue lo que te provocó, qué fue lo que te llevó a tomar esas decisiones que te destruyeron. Fue autodestrucción total. En el caso del COVID, ¿qué pasa? En el caso de COVID, por ejemplo, que tú estás muy metida en esto, y que, bueno, obviamente estamos todos viviendo los estragos de este encierro tan, tan traumante para muchos. Otros como que le hemos aprendido ahí a sortear y ahí la llevamos. Pero la verdad ha sido desastroso en todo el planeta. Pero mi pregunta va en el mismo sentido. ¿Yo puedo programar mi cerebro para que el COVID no me haga daño? Pues fíjate que, ¿qué pasa? Vamos a poner dos escenarios. Personas que han enfrentado, se han manifestado ante esta realidad con miedo. Ajá. Y el otro escenario de las personas que se han manifestado completamente convencidas o con una convicción de que va a estar bien. Pase lo que pase, te dé o no te dé, vas a estar bien. Okay. ¿Qué les dice esos dos escenarios? ¿Cómo puede ser el escenario A, donde te estás enfrentando a esta realidad con miedo? Yo debo decirte que yo creo mucho en todo esto que está diciendo el cerebro y todo esto, y evidentemente yo creo que sí, que quien cree que está protegido, ya sea por la mente, por lo que se repite, por lo que sea, pues sí, no le va a pasar nada. Y tu sistema inmunológico está fortalecido, imagínate. Y es como el mismo escenario que hablábamos del temblor. Si ya la persona quedó programada, está con el miedo, que no es ecológico, es un miedo que le destruye, en lugar de tomar la decisión de quedarse tranquilo y confiar que todo va a estar bien, se puede lanzar por la ventana. Claro. Miedo. Entonces eso está pasando. ¿Miedo ecológico le llamas con miedo, un miedo natural, un miedo normal? Miedo ecológico es cuando ya se trabajó, cuando ya no está vinculado al miedo que sentiste desde pequeñito, cuando quizás viste una película de terror que no te correspondía ver o te asustaron, te hablaron mucho del coco famoso, no sé, que ya te fuiste creciendo con esa idea de que el miedo, entonces el miedo es malo. Y no, el miedo es necesario, como la tristeza, como sentir todas las emociones primarias, todas son necesarias. El amor, el tema, ¿no? Es creo este. Que es lo fundamental. El amor, y el amor hacia ti, Leo, ese es el fundamental, claro. Porque eso te lleva a tomar buenas decisiones, eso te lleva a hacer mejores elecciones en la vida. Como esto, cuando hay amor por ti, no vas a elegir sentir miedo todo el resto de la pandemia desde que empezó hasta ahora. Imagínate cómo te estás destruyendo emocionalmente.
cómo ha habido en ti incluso un cambio físico, ¿no? De claro. Muchas personas más calvas o más canosas o más con sobrepeso o ay, que no comen ay, tampoco. Me cayó esa pedrada. A mí la de las canas. No, mis cachetes, mi querida Elena, no, hombre. No, es personal, no se lo tomen personal, pero me gustaría que la gente hiciera esta introspección y entender cómo está tu miedo. Entonces, con relación a la pandemia, Amaro, es eso. No, oye, realmente, hemos platicado que todavía la alimentamos, uh-huh. No sé si inconscientemente o conscientemente qué, pero todavía seguimos viendo las noticias y todavía seguimos llenándonos de cuántas muertes van y que si luego igual los secuestros y los asesinatos. No, miedo. La verdad es que si uno se clava en eso, acabas enfermo. Me parece que es desinformación, porque si ya desde muy pequeñito te habitúas a escoge cosas buenas, no vas a estar escogiendo ver lo mismo de siempre, cuántos asaltos, cuántos asesinatos, cuánto. Yo creo que podrías, en lugar de ver eso, podrías hacer un momento de meditación, 5 minutitos, claro. Te concentras, te relajas, porque ya estás con tu mente más dispuesta al presente. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres para tu día? ¿Te quieres sentir bien? ¿Te vas a alimentar bien? ¿Te vas a cuidar? ¿Te vas a poner la mascarilla? Yo creo que tenemos que aprender a meditar, Leo, ¿eh? Tenemos que aprender a meditar, claro. Porque ya van muchas personas que hablan de la meditación. Y sí, tú, claro. Yo no meditaba. Te relaja la mente, no, te hace estar presente. Acaba de decir algo, exacto, acabas de decir algo que la verdad creo que es un lema de vida que yo llevo, ¿no? Y que la neta es, vive tu presente, o sea, el pasado ya no está, ya es lo que hiciste, pues ya no lo vas a poder cambiar, ¿no? O sea, como finalmente, José, ¿no? Como el futuro, el futuro todavía no está, entonces, ¿para qué te preocupas de qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué esto? En algún momento estábamos platicando, Maro, Katy y yo, de que mucha gente está pensando en cuál es su misión en esta vida, o qué es lo que tienen que venir a hacer, y todo el tiempo está pensando en su misión, y cuál era mi misión, y se ponen pensando en cuál era su misión, y nunca cumplieron su misión, y su misión era vivir su vida y su presente, no era otra cosa. Exacto, y disfrutarlo. Como sea que sea, incluso una tristeza, ¿eh? Puedes estar triste por algún evento, pero ¿cuánto te va a durar la tristeza y con qué intensidad? Es eso, conocer tus emociones. Y bueno, con relación. Duelos, ¿no? Claro, exacto. Y sobre todo, si ya empiezas a trabajar esta cultura de muerte, la cultura de muerte es realmente capitalizar el hecho de que sí vas a morir. Claro. Ya te hace llevar una vida, no solo contigo, un trato contigo, cordial, amoroso, sino también con los tuyos. Claro. Y eso es lindo. Eso es algo que creo que es una de las grandes enseñanzas de este tiempo de pandemia. Que la gente ya empieza a creer que sí se van a morir. Entonces, ¿qué estás haciendo con este presente? Justo, claro. ¿Cómo estás utilizándolo? ¿Cómo le estás capitalizando a tu favor? Porque siempre el beneficiado eres tú al tomar otras decisiones. Con relación a que dicen ustedes de que sí, el presente, ya el pasado, etcétera, lo malo es que eso está desde el subconsciente. Tú lo puedes decir y lo puedes saber, pero de inmediato, ok, hoy las 3 primeras horas viví mi presente, pero ya el resto del día y el resto de la semana ya se me olvidó. Ese es tu subconsciente, justamente eso. Brota otra vez. Por eso hay que repetir, hay que hacer repeticiones, por eso hay que meditar para que se relaje la turbulencia mental. Por eso hay que hacer algún tipo de este tipo de disciplinas donde lleguemos a la raíz de qué fue lo que pasó y limpiemos esa casa. Y de aquí en adelante, nuevas decisiones. ¿Y a vivir? Oye, claro, mira, es que pasa mucho con algo que vi en algún momento en redes sociales y bueno, donde tienes que recalcular, ¿no? En todo momento tienes que recalcular. Bueno, no en todo momento, pero si no sale como tú lo esperabas, tú recalcula, piensa en otra cosa, vete por otra opción, no te vayas hacia atrás, no puedes agarrar impulso aunque estés ni siquiera para atrás, ¿no? O sea, eso es a lo que también es otra de las cosas. Si no me salió esto, bueno, entonces ¿por dónde me voy? ¿Me voy por acá? No, bueno, si no, mejor agarro por este lado. Si no, me sigo aquí. Bueno, aguanto. Bueno, pero si puedo hacer esto. Son como muchas cosas que la gente luego se ahoga en un vaso de agua. Y eso es a veces lo que no entiende la gente. Muchas veces me estoy muriendo, pero ¿qué te hace falta? No, es que no tengo esto. Bueno, espérate, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. No, hay que recalcular esto, hay que recalcular lo otro. Es algo que también, digo, la gente debería estar pensando en eso también, ¿no? O bueno, no pensando, sino simplemente tenerlo presente. Y eso sucede, Leo, cuando haces justo ese alto. Cuando le permites a tu mente detener. Y entonces ya puedes tener más creatividad, te vuelves más creativo. Lluvia de ideas, buscar opciones, justo eso. Y es importante la perseverancia, por supuesto, en algún momento.
la persistencia también es importante. Persistencia es hacer siempre lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, si estás en una rutina en el gimnasio, estás persistiendo, que en algún momento también cambia, ¿no? Se vuelve perseverancia. Claro. Y la perseverancia es eso. Tienes el mismo objetivo, pero tomas diferentes caminos hasta lograrlo. Y claro, eso es lo importante. No dejar que tu mente solo te diga, es esto lo que hay, no hay más. No, date la oportunidad de abrir tu mente. Abre tu mente y explora, experimenta. No solo son tus creencias, porque si estás viendo que no te está dando resultados, renuévate. Haz un switch. Uh-huh. No somos como los caballos que tenemos aquí, que no vamos para otro lado, sino más el para el frente, ¿no? Tenemos más visión. Eso es algo de la cosa que también estamos hablando ahorita. Mira, mucha gente tal vez que vea este video después, ahorita que nos estuvo acompañando, ahorita hay algunos, pues ahí está Sandra Delgado, Orea dice saludos, Elena, Roger Rodríguez también otra vez saludos. Estuvieron ahí platicando entre ellos, interactuando, pero esto es precisamente de lo que estamos hablando, es repetitivo, mi querida Elena, ¿no? Es repetirte, es programarte, o sea, porque mucha gente tal vez dirá, es que están hablando desde que inició el programa, de que de chiquito tenemos que hacer esto y esto y esto, y esto. Pues es que es esto. ¿No? Obviamente, con los profesionales va a ser de la mano, va a seguir creciendo de la mano, ¿no? Va a ser mucho más profesional. Y eso, pues, es algo que la verdad lo aconsejamos bastante, que se acerquen a Elena, a sus redes sociales, que la contacten, que le marquen, que vayan con ella, y que ella les va a ayudar muchísimo en estos temas, muchísimo, de verdad. ¿Sabes qué? Ahorita, antes de despedirnos y antes de que Elena nos dé sus redes y sus formas de contacto, sí me gustaría, Elena, que podamos hacer otro programa o una serie de programas, vamos a ver qué es lo que, para lo que puede dar, pero estaría bien, es que mira, se nos antoja para que nos puedas enseñar a meditar, se nos antoja para que nos puedas dar, no sé, tips así rápidos como para vivir mejor, no sé, si tengas que hablarlo con alguien, pero a lo mejor puedes... dar algún tipo de descuento especial para los primeros que nos contacten, no sé, pero creo que va a quedar suelto mucha información todavía y valdría la pena ponernos de acuerdo para que continúes con nosotros. Y esto que te decía de la confrontación de los psicólogos, los tanatólogos y los coaches, yo lo veo inclusive no como una confrontación, sino como un complemento. Invitar a la gente, como dice Leo, que bueno, la que ya nos está viendo, pero también la que nos va a ver en las repeticiones, a que contacten a Elena, que prueben otra manera. Si ustedes les está yendo bien con su psicólogo, muy bien, qué bueno, sigan con el psicólogo, pero yo creo que no está de más ir con Elena y ver también cómo nos puede ayudar por medio de la programación neurolingüística y por medio de la hipnosis. No es en vez de, es además de. Si podemos estar bien con nuestro psicólogo, pero aparte podemos mejorar todavía aún más con Elena, pues vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Yo creo que se trata de hacer equipo. Se trata de que el psicólogo trabaje con Elena y viceversa, que sea un engranaje. Entonces, pues ahí está la invitación abierta, Elena, para que regreses con nosotros. Y toda la gente que sí la veo como apagadona, fíjate, para ser viernes. Sí. Normalmente como hacemos... bohemias y eso, sí, la gente está así como que, ya que la canta Elena, ¿no? Pero... Oiga, pero es que también es viernes de venta, ¿no? Es el Black Friday. Black Friday. Claro, están sí, todos Black comprando. Sí, puede sí ser. Yo creo que sí. Sí, pudientes están ellos. Todos comprando. Sí, televisores y puras cosas que no son necesarias, pero bueno. Ok. No importa. Sí, es un placer tener la oportunidad de regresar y compartir mucho más. Esto da para muchísimo, es tan amplio. Y con relación a que podamos hacer equipos, sí, que vale la pena probar y ya después por recomendación es lo más viable, ¿no? Porque dices, claro, ok, esto resulta y con toda certeza encantada de compartirles mis conocimientos. Y por otro lado, del descuento, claro, a las 10 personas, a las 10 primeras personas que se atrevan a hacer algo diferente en su vida, sí, para tener una vida plena y todo lo que quieran sazonar en su vida, con muchísimo gusto, y tienen el 50% de descuento. ¡Órale! Ay, Black Solo Friday con diez, Elena, ¿eh? Black Friday. Padrísimo. Sí. En los próximos 10 segundos, 9, 8. Ya se acabó. Se acaba el tiempo. Oye, importante preguntarte, ¿pueden ser las personas que se avienten, las personas que te busquen,
¿Puede ser la terapia vía internet, online? Sí, por supuesto. De hecho, es la mejor opción para que se sientan todos seguros. Y es tan efectivo como que estuviésemos presentes, one to one, no tiene, en vivo. No tiene, entonces, sí, lo hacemos vía Zoom, lo hacemos por el medio que propongan. Yo puedo proponer también el mío, pero es muy seguro y todos vamos a estar bien. Oye, ¿es el 50% de cuántas sesiones? Bueno, también porque digo, si es de la primera y luego la segunda. Yo ofrezco 10 sesiones, 10. Pero te puede sorprender que desde las primeras ya resuelves en tu mente qué es lo que te está conflictuando. Porque, oye, insisto, vamos a la raíz. A Leo y a mí ya nos convenciste. Ya. Ya, ya. Déjame escribirlo. Y tienen el descuento. Déjame escribirlo. Por supuesto que tienen el descuento. Oye, ¿pero a dónde vamos a escribir? Pues obviamente a las redes de UNERRADIO. Ahí mándenos un inbox, por favor, claro, quienes estén interesados. Déjenos su número telefónico de contacto, su nombre completo, y nosotros los dirigimos con mi querida Elena para que ustedes ya vayan de manera directa y sin ningún problema. Saben que es vía online, no tienen que trasladarse a ningún lado, pueden estar eso, desde casa. Eso, fíjate, también es otra de las cosas, es de las otras de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, Leo. Es que, en serio, eso de trasládate. Y ahora vete en el tráfico y vete a ver a Elena, y a lo mejor te toca la suerte de que vive cerca de ella. Pero si no, imagínate el traslado, el tráfico. Vas por estrés y ya llegas bien estresado, ¿no? Y luego al regreso. Sí, claro, y la gasolina y todo eso. Es padrísimo esto de conectarse ahorita online y de esto del Zoom. Y la verdad es que es una maravilla de la pandemia. Y aprovechenla, la verdad es que aprovechenla. Y todavía estás en descuento. Pues bueno, ¿qué más quieres? Vale la pena, seguro que sí. Leo, seguro que mira, sí. Estaría padrísimo que de manera experimental fueras conmigo. Ay, sí, bien aventajado yo, ¿no? Pero, mi querida Elena, pues ahí ya que nos escriban. Maru y yo estamos puestísimos. Pues ahí vemos quién más. La verdad es que, pues es bueno para todos nosotros tener como un cambio. O sea, bájale el switch y otra vez reprográmate. Y vámonos con todo, ¿no? Y saben que, sobre todo, este mensaje lo quiero mandar con mucho cariño a las personas que tienen la labor de criar, de educar niños. Lo importante es que no es tanto lo que les digan a los niños. Los niños aprenden por imitación. Y esa violencia, pero también ese amor que están viviendo en casa, se aprende por imitación. Claro. Si ven que su mamá es una mujer segura, que se atiende, que trabaja, que comparte, que tiene pareja, etcétera. Así crecen los niños viendo. Y decir, me amo y te amo. No solamente decirle a los niños, te amo, o te quiero, o te, porque crecemos, tú creces con esta idea de me tienen que amar, ¿no? Claro. Entonces, por el mensaje puede ser de cierre es este. Papás, mamás, las personas que están criando niños en casa, ámense ustedes. Es la mejor forma de que vean sus hijos o las personas que están, insisto, criando, que el amor es propio y que a partir de ese amor propio lo vas a dar, lo vas a compartir y te vas a sentir muy bien en tu propia relación y la forma como te relacionas con el resto de las personas. Exactamente. Padrísimo. Señoras, señores, hipnosis. Aviéntense, no pasa nada. Es una hipnosis bien guiada. No es nada de eso que al principio, si no lo vio, regrésele, vuélvalo a ver. Ahorita que terminemos va a estar ya lista la repetición. No es nada de lo que nos han vendido, de que te quedas en el viaje y de que... Tampoco no de coaching, ¿eh? Tampoco confundan el coaching con esto. Tampoco, ¿no? Es coaching. Completamente diferente. Es algo clínico, algo estudiado, algo profesional. Inténtenlo. Yo creo que sí, la verdad es que sí lo vamos a intentar, el señor del arte y un servidor. Y ¡bienvenidos! Por supuesto, para después poder decir, ¿sabe qué? Sí funciona, ¿no? ¿Y cómo, claro. ¿Y cómo se van a sentir de bien? ¿Y cómo se van a sentir de bien? Que eso es lo importante, estar bien, darte ese regalo. Oye, para que sigas viviendo bien. Uh-huh. Imagínate, Leo, flaquito. A mí me urge el de acá bloquear lo que es el tema del peso, ¿eh? O sea, ya me urge, ya, ¿no? Lo importante es querer. ¿Qué quieres? Eso es lo importante. Okay. ¿Qué quieres? Pues mira, quiero seguir comiendo y bajar de peso. No, entonces, eso no ahí se va a poder. Complicación. Ahí va, por ahí empezamos mal. Solo que sea por eso. Eso quieres ahorita. Eso está en tu mente ahorita, pero Leo. Después, pero a partir de que. Mira. De que hay. Te voy a decir algo.
muchos están así como yo, y yo lo digo de broma, porque en realidad yo cuando me he dedicado a hacer ejercicio, fui vegetariano durante 3-4 años, estuve haciendo, de verdad, te lo juro, o sea, y mucha gente no te comía ahí nada está. De carne. No te comía pescado, no te comía res, no te comía cerdo, pollo, nada, ningún tipo de carne, todo era ovo-lacto vegetariano, ¿no? Ok, perfecto. O sea, sí sé que puedo, ¿no? Pero mucha gente, o sea, mucha gente sí está como en ese tema de, no, yo no puedo. No, y es tan difícil, tan difícil, tan difícil, que eso, ese yo no puedo, va, o sea, va avanzando y avanza. Es como una pequeña enfermedad que no se tiene, que va avanzando, y yo no puedo, y yo no puedo, y no puedo. Y ahí es donde uno falla, ¿no? Y muchos por eso te digo, es que yo sí quiero bajar de peso, pero no quiero dejar de comer. Oye, yo sí quiero dejar de tomar, pero dime cuántas copas puedo seguir tomando. O sea, es como cuando vas al doctor y vas enfermo, ¿no? Y te recetan medicamentos y dices, oye, ¿y puedo tomar? O sea, ¿sí me explico? Sí hay como muchos problemas. Y le platicas al amigo y te dice, no, si no te deja tomar, cámbiate de doctor. Yo tengo uno que sí te deja. Ojo, pero es que no tienes por qué dejar de tomar realmente o dejar de comer rico. Lo importante es el balance, es todo balanceado. Claro. Eso es lo importante, aprender a hacer ese balance. Puedes comer de todo, esa es la realidad, puedes comer de todo, es aprender a comer. Y tú mismo lo dijiste, tú fuiste vegetariano o eres, no sé, vegetariano, pero igual esa fue una programación. Fíjate, de la forma como te programaste para ser vegetariano, de esa misma forma te puedes programar para comer de todo en balance. Justo es eso. No tienes por qué ser de un día para otro, ¿eh? Si te contara, mi querida Elena, fue de un día para otro, fue un día así de, mañana dejo de comer carne, y nadie me creyó. Cuando fue el primer año, de verdad, muchos me decían, ¿de verdad no se te antoja los tacos? ¿De verdad? O sea, los taquitos de suadero. Pero no, de verdad no se me antoja. Oye, es la gran prueba. No se me antoja, ni comía muy rico y delicioso, ¿no? Pero, bueno, llegó el fin de esa etapa y seguí comiendo. Bueno, pero pues bueno, fue muy padre. La ventaja es que siempre podemos. Mañana es un nuevo día, mañana es un extraordinario día para comenzar, ¿no? Estamos ahí. Es correcto. Como dice Elena, pues venimos a ser felices, ¿no? Pues todavía se puede, todavía podemos, ¿no? Por supuesto. En el momento que lo decidas, en ese momento lo puedes hacer. Todo es esto, ponerlo en tu mente. ¿Y qué vas a hacer con esa decisión? Es decidirse, ese es el punto, decidirse y realmente comprometerse con lo que decidiste. Pero no es desde una perspectiva de qué aburrido y va a ser tedioso y me va a doler y me va a costar. No, eso es lo maravilloso. No tiene por qué ser un camino pesado y con dificultad. Al contrario, es ir soltando todo lo que te ancló a eso, a esa decisión anterior, que no te está dando los resultados que quieres, simplemente. Claro. Padrísimo. Pues bueno, antes de irnos, Elena, por favor, tus redes. Muy bien. Mira que soy nueva en redes. Entonces, va a ser padre que me acompañen y que sigan. Ya tengo videos, ya tengo alguna información que está relacionada con esto y que te va a generar ese cambio, que te vas a empezar a sentir bien. Se llama Cultivando tu Paz. Está en YouTube y en Facebook. Cultivando tu Paz. Así me encuentras. Así encuentran entonces a Elena Ortega. Señoras y señores, Cultivando tu Paz. Síganla, entren en contacto con ella. ¿Está dispuesta a contestarles que, oye, tengo esta... Por supuesto. A la gente que muchas veces nos da pena preguntar en el en vivo, oye, ¿cuánto cuesta? Hágalo en privado, no pasa nada. Claro. No pasa nada con preguntar, oye, Elena, ¿cuánto? Pues esto, oye, el descuento tanto. Oye, yo te puedo pagar tanto, seguramente Elena los va a ayudar, hombre. El chiste. Claro. Con toda certeza. Y les puedo dejar WhatsApp, no sí, contesto favor. La llamada por las sesiones, pero sí vía WhatsApp todos los mensajes que quieran. Vale. 55 para las personas de México, 55-43-86-5496. 55-43-86-5496. Y contesto todos los mensajes. Ahí está, lo acabo de escribir yo ahorita mismo ahí en aquí en el timeline. Ahí cópielo, es el teléfono de Elena, el WhatsApp, solo contesta WhatsApp, porque pues, obviamente está trabajando, obviamente está atendiendo, y pues luego también quita mucho tiempo, muchas veces el estar hablando por teléfono cuando uno está ocupado, por supuesto. Entonces, escríbanle, ella les va a contestar, tengan un poquito de paciencia, y nos ponemos de acuerdo, mi querido Leo, con Elena para
pues para ver si nos vemos pronto, ¿no? Entre semana, un horario más tranquilo porque Elena duerme temprano, ya está desvelada. Leo también ya lo veo como que se me está durmiendo porque trabajó todo el día. No, para nada, no, para nada. O sea, no, también me he desvelado un poquito esta semana, pero todavía aguanto, ¿eh? Todavía una fiestita y la aguanto. Muy bien. Muy bien. Pues si no, qué rica conversación, qué rica plática. Muchas gracias. Al contrario, gracias por haber estado con nosotros, Elena. Y mi querido Leo, el lunes, ¿qué tenemos, hermano? ¿Tenemos entrevista con Famoso? Claro que sí, no se lo pierdan. El lunes estaremos entrevistando al mejor cuentacuentos de México, Maribán Martínez, de verdad. No se lo pueden perder. Es fantástico, es una charla fantástica con él. Bueno, conocimiento, actorazo, ¿eh? De verdad. Actorazo. No, no, actorazo, conocimiento que no... Bueno, ya lo verán ustedes. No se lo pierdan próximo lunes aquí en Los Sobrevivientes. Gracias, Elena. Te mandamos un fuerte abrazo. Un beso, Marito. Muchas besos. Gracias. Gracias a ustedes. Tengan excelente noche. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Gracias. Bye, bye. Placer. Adiós. Bye, bye.